Muy buenas noches, bienvenidos a Irreverentes aquí en Avia Yala Televisión. Son las 22:10 aquí en territorio nacional. Como siempre, un gusto contar con su audiencia. Canela Crespo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, Nata, chicos, qué gusto estar aquí otra vez. Ya es jueves, estamos más lejos del lunes, eso es bueno. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, don Andrés, don Alem, señoritas, doña creo que no gusta, y a todo el público de Avia Yala. Tengan muy buenas noches. Dona Alem, ¿cómo estás? Caballero, señor, señoritos, buenas noches. Y a todos ustedes, muy buenas noches. Natalia Linares, buenas noches. Buenas noches, Andrés, Cane, muchachos y a toda la audiencia de Ayala. La noche de hoy vamos a analizar las reacciones del mismo gobierno, el gobierno boliviano, pero hacia distintos frentes, en distintos contextos. En primer lugar, es la reacción del gobierno nacional a lo que fue ayer el Cabildo Nacional, que se le llamó, que fueron distintos cabildos en los diferentes departamentos del país, los cuales, en modo sintético, el gobierno calificó que son inconstitucionales sus resoluciones. Por un lado, el hecho de que la creación de una defensoría o una guardia, policía, llámese policía departamental, van en contra de la Constitución y de los procedimientos para poder modificarla, al tiempo de que se habló de un intento de desestabilización al querer, al proponerse acortar el mandato del gobierno de Luis Arce Catacora. ¿Cuál es el análisis de los irreverentes con respecto a esta respuesta que está dando el gobierno nacional a esos cabildos? Pues de eso sabremos. Y por otro lado, en el ámbito nacional, también el gobierno nacional se ha visto obligado a responder a su homólogo gobierno en el Perú, debido a que en el gobierno de Perú se han hecho una serie de afirmaciones con respecto a la injerencia tanto de ciudadanos bolivianos como del mismo gobierno en la situación conflictiva del Perú, hablando desde que Evo Morales estaría organizando a la gente en Perú contra toda la movilización, hasta que se llevó armamento desde Bolivia mediante los ponchos rojos para generar las movilizaciones en el sur del Perú, que incluso tendría vínculo con lo que fue una de las masacres con más numerosa de muertos que se dio en semanas pasadas, a lo cual el gobierno boliviano mediante la Cancillería rechazó tajantemente. Se hicieron las investigaciones según el gobierno boliviano y que eso no ha sucedido y que se respete el principio de no injerencia entre países, pero que sin duda estas acusaciones de la presidenta Dina Boluarte deterioran las relaciones entre Perú y Bolivia. ¿Por qué nos están metiendo a nuestro país en el conflicto? Pues intentaremos llegar al fondo de este tema. Vamos adelante con nuestra nota, por favor. Nos ha dado unas recomendaciones y el punto 10 dice expresamente la inaplicabilidad de normas que tengan que ver con la amnistía. Más aún si se refiere en temas de derechos humanos y en este informe que se ha presentado. Por tanto, tiene que investigarse, tiene que existir un debido proceso. Los cabildos que se realizaron la jornada pasada en varias regiones del país pidieron al presidente Luis Arce una amnistía para los presuntos presos políticos, pero además amenazaron con activar un proceso de revocatorio en su contra si es que no se cumple esa exigencia. Nosotros vemos muy político lo que están manifestando algunos cívicos de la oligarquía cruceñista, del imperio capitalista, que nuevamente quieren desestabilizar nuestro país. Por eso los pueblos indígenas originarios, nosotros siempre vamos a estar en defensa de la democracia, en defensa de la estabilidad económica de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. No han podido ganar elecciones durante los últimos 20 años porque el pueblo boliviano es sabio y saben que este gobierno es el gobierno del bloque patriótico y popular, donde están los campesinos, los indígenas, donde estamos los intelectuales progresistas, las capas medias empobrecidas, los sectores populares de todo el país y hasta empresarios progresistas y patriotas que ven que este es el gobierno que necesita el país. En tanto que el ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que entre los 183 presuntos perseguidos políticos están los militares, policías y exministros acusados por la masacre de Sacaba y Sencata de noviembre de 2019, quienes están con imputación y detenciones preventivas por las graves vulneraciones de derechos humanos durante los hechos luctuosos entre el 15 y el 19 de noviembre de 2019. Mauricio, ¿cuál es tu análisis de las reacciones del gobierno
a los cabildos del día de ayer? Mira, hay cosas que me parecen bien interesantes, no negativas, cosas que me parecen sumamente negativas y cosas que son un poco de todo. La que no me parece negativa, la única que no me parece negativa, son ciertas especificaciones respecto a la inconstitucionalidad de ciertas, bueno, de algunas de las propuestas que hubo en el cabildo. Por ejemplo, el tema de la policía, el tema de la defensoría del pueblo. ¿Cuál es mi problema? Que desinforman, ¿no? Porque el Estatuto Autonómico de Santa Cruz fue aprobado, se declara que es constitucional y el artículo 118 establece, se establecerá una defensoría del pueblo departamental. No es inconstitucional. Santa Cruz puede tener su defensoría del pueblo. Y lo dijeron entre muy mal y algunos medio tramposamente que no se puede. Es que sí se puede. El estatuto autonómico fue constitucional, es constitucional. Por lo tanto, Santa Cruz puede tener una defensoría del pueblo departamental. Y se dijo que no. Entonces ya se está desinformando. El tema de la policía, por ejemplo. Ahí sí hubo cierta chicanería desde mi punto de vista por parte del cabildo, específicamente de Santa Cruz, porque puede haber una guardia, lo voy a decir muy mal, puede haber una guardia departamental, pero no pueden portar armas. No pueden, no tienen las tareas que puede llegar a tener, por ejemplo, la policía a partir de declarar frente a la fiscalía, investigar ciertos delitos y otras responsabilidades que son solo de la Policía Nacional. Pero no es que no pueden haber. Pueden haber, pero con muchísimas limitaciones, pero no es que no pueden haber. Y en ese sentido a mí me molestó mucho escuchar a, insisto, que lo digan está bien, porque está bien que la gente sepa que no es simplemente decir vamos a tener nuestra policía porque no es así, no se puede tener una policía paralela. Pero sí puede haber una guardia departamental que no porte armas, pero que tenga cierto tipo de atribuciones respecto a la seguridad del departamento. ¿Cómo cuáles, digamos? Te mentiría, pero no es... No pueden investigar... Es que ese es mi problema. Por eso digo que me parece bien que lo aclaren, pero lo aclaran como si fuera tajante y no es tajante. Me parece pésimo lo del tema de la Defensoría del Pueblo, porque Santa Cruz puede tener su Defensoría del Pueblo. Ojo, que Santa Cruz quiere tener un estado más grande. Bien ahí. Y solo para terminar, algo que a mí me molestó muchísimo, pero muchísimo, es que otra vez vemos a la ministra de Comunicación del Estado de Bolivia yendo de vocera del gobierno, yendo de vocera del movimiento al socialismo. No puede ser que paguemos impuestos para que lleguen a defender al movimiento al socialismo. Porque es ministra de comunicación de todo el Estado boliviano, no del movimiento al socialismo. No le pagamos para que haga, para que vaya en contra de los cabildos. Le pagamos para que comunique la gestión, no para que ataque. Ahora va a ser batalla de abogados. Dale, Canela. A ver, yo sí voy a profundizar un poco en esto de la Guardia Departamental. O sea, para empezar, sí creo que es rol de la viceministra y de los ministros pronunciarse sobre los cabildos, porque son temas de Estado los que se han tratado en este caso. ¿No? O sea, nos incumben a todas y todos. Cuando están hablando de una Guardia Departamental en Santa Cruz, la viceministra, los ministros, tienen que pronunciarse y decir, esto es inconstitucional. ¿Por qué lo de la Guardia Municipal es inconstitucional? El Estatuto Autonómico de Santa Cruz, en su artículo 48, sí habla de seguridad ciudadana. Y dice, el gobierno departamental puede promoverla, ¿cómo? Desarrollando un plan departamental en coordinación con los distintos niveles del Estado, ¿no? Así. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consistiría, digamos, este plan? En campañas de sensibilización o creación de unidades de prevención del delito y apoyo a víctimas. Esas son las competencias que se atribuyen en su mismo estatuto para crear campañas de prevención, un plan departamental para crear campañas de sensibilización y creación de unidades de prevención del delito. Estamos hablando de prevención y apoyo a víctimas, ¿no? La función policial es una competencia privativa del Estado, ¿no? Del nivel central, perdón. Y eso está en la Constitución, en el artículo 251. Eso sobre las guardias departamentales. Después hay otros temas que también son inconstitucionales sobre los que se han vertido opiniones. La reforma constitucional judicial, por ejemplo, eso no es inconstitucional porque es un derecho, ¿verdad? Estamos de acuerdo. La iniciativa ciudadana no solamente es legal, es legítima, pero ahí también hay una pequeña trampa, ¿no? Para juntar firmas es legítimo, es legal, de nuevo, la iniciativa ciudadana de reforma constitucional es legal, pero tienes que llegar al 20% del padrón electoral, ¿no? Entonces, 1.5 millones, creo. Sí,
Hoy día estaba poco leyendo menos, eso. Quizás debe ser, ajá, pero sí más o menos, ¿no? O sea, cuando dicen cientos de miles de personas van a firmar, puede que estén, hay que tener cuidado porque luego esto se puede convertir en otra forma de desinformar a la gente y crear confrontación, ¿no? Entonces, tengamos claro. ¿Qué otra cosa sí es inconstitucional? Lo que han hablado de las ternas judiciales, ¿no? La aprobación de ternas judiciales mediante leyes departamentales, ¿no? A mí no me gusta decir que el sistema judicial está en crisis porque eso supondría que en algún momento estuvo bien. Pero, sin embargo, sí sabemos que no está bien, ¿no? Pero no se puede ir por un camino de ilegalidades para transformar un estado de, entre comillas, injusticia en Bolivia, ¿no? Una ley departamental no puede aprobar ternas para preseleccionar candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental, a Consejo de la Magistratura. O sea, no puede, no está en sus atribuciones hacerlo. Lo que sí podría hacer, por ejemplo, es hablar de postulantes, ternas de postulantes a vocales electorales, ¿no? Departamentales, que luego se eligen otra vez en la Asamblea Legislativa. De nuevo, pensar en ternas judiciales de candidatos para el sistema judicial es inconstitucional. Entonces, hay que afinar un poquito los temas sobre qué es inconstitucional y qué no, pero ayer decíamos que podría haber, que estaban quizás apostando a una salida institucional en los cabildos. Y eso es falso, ¿no? O sea, ahora viendo tema por tema la inconstitucionalidad de muchos de ellos, claro, o sea, decimos, ¿ustedes creen que ellos no lo sabían, ¿no? Cuando estaban planteando en el cabildo, ¿creen que ellos no sabían que esto era inconstitucional? No, pues no les interesa en realidad, ¿no? No les interesa que sea constitucional o no, porque lo que están buscando es confrontación, de nuevo, ¿no? Están buscando, como decía ayer el cabildo de Cochabamba, bloquear la economía, como pasaba inmediatamente después en Santa Cruz, ir al comando departamental de la policía, generar violencia. Eso es lo que están buscando. No hay salidas institucionales porque están planteando medidas inconstitucionales. Alem. Sí, tengo una pregunta a los dos abogados. A mí no me agrada la policía para nada. Lo anulo en función, es posible si hago mi carta autonómica anulando la policía nacional y constituyendo, no es posible. Y si lo hago con un referéndum, tampoco puedo anular a la policía. Puedes hablar de la puedes hacer una iniciativa ciudadana, claro, para la constitución, sí. Para que se reformule la Constitución. Recién a partir de, claro, eso se puede bajar a los estatutos. Porque el estatuto tiene que estar concordado a la Constitución. Ay, ay, ay. Eso me quedaba como gran duda. Ya, perfecto. En vano estoy mandando mis cartitas. Va, mira. Bueno, hay dos elementos que ayer lo ha tocado el compañero Mauricio. Un primer elemento son las instituciones y obviamente espero no cometer un error en lo que dijo ayer Mauricio, es que hay un proceso o se ha abierto un escenario de inconstitucionalidad. ¿Se puede decir eso? La falta de respeto, la falta de credibilidad que tenemos hacia las instituciones. Por consecuencia, no nos interesa lo que diga la Constitución Política del Estado, no nos interesan las normas, las leyes, no nos interesa. Me interesa desde dónde yo propongo cuál puede ser la mejor forma de gobierno local. Hablando instintivamente, con policía, con defensor del pueblo, con otro tipo de economías y ese tipo de elementos. Eso me parece un poco peligroso, pero ese peligro no viene desde la oposición, ese peligro viene desde el movimiento al socialismo que, sin ir más lejos, desde el 2016 ha ido de manera constante en contra de las normas o en contra de la misma Constitución Política del Estado. Por consecuencia, nosotros, los opositores, no hemos roto. No hemos empezado a romper las instituciones, las normas institucionalizadas. No lo hemos empezado. Quien lo hizo es el movimiento al socialismo y se lo tiene que dejar bien en claro. Segundo elemento que me parece interesante y se repite siempre en los gobiernos un tanto impositivos, por no llamarlo dictatoriales. Estos gobiernos impositivos, hablando que vamos a tocar el tema de la señora Dina Boluarte, es no pasa nada, son unos cuantos, son un sector, solo son un movimiento, ya hemos hablado. Hemos abierto mesas de diálogo. Todo eso nos dice la señora Dina Boluarte, la presidenta del Perú. ¿No se les hace similar discurso que tiene el movimiento al socialismo frente a estos sectores opositores? No vamos a negar, y lo hemos planteado en varios capítulos, que estos nuevos movimientos sociales, nuevos sectores sociales emergentes, están, no voy a utilizar desestabilizar, pero sí debilitar al gobierno, como lo decía el compañero Mauricio. La intención es debilitar y asumir el poder, y es sanamente declarado, y está bien.
se dan cuenta. Pero el gobierno siempre minimiza, minimiza, y me parece, concluyo con esto, Andrés, que es el mismo discurso que tiene la señora Dina Boluarte del Perú y que han tenido otros gobiernos como el MNR en su momento. Similitud de movimientos me parece interesante. Tremenda la comparación. Natalia. Igual un poco en este sentido de, o sea, los cabildos sabían que lo que estaban proponiendo estaba fuera del marco de la Constitución. Lo que ellos están tratando de hacer es generar toda una narrativa de confrontación y decir, ven, no nos hacen caso, nos están ignorando, no quieren respetar las competencias autonómicas. Lo que están haciendo es torcer todo lo que hay, porque, por ejemplo, en el caso del Defensor del Pueblo, el artículo 117 del Estatuto Autonómico establece como responsabilidad la definición de políticas de defensa, monitoreo y protección y promoción de los derechos. O sea, esa es la tuición que tiene el gobierno autónomo. Y según la Constitución, el Defensor del Pueblo es elegido por la Asamblea Departamental por 2/3. Lo que hace el Defensor del Pueblo es designar delegados departamentales. Otra cosa es que estos delegados estén desinstitucionalizados o no estén muy presentes. En realidad, lo que debería hacer el Cabildo es decir, ¿dónde está nuestro delegado? Pero lo que está proponiendo el Cabildo es un Defensor del Pueblo independiente, fuera del marco nacional. Eso es lo que están proponiendo. No están abogando ni siquiera por sus propias salidas institucionales. Lo que están haciendo es torcer todo esto para generar un escenario de confrontación y decir, ven, no nos dejan tener nuestro Defensor del Pueblo. Tienen un delegado, vayan por su delegado. Lo que tienen que hacer es generar políticas. Esa es la tuición del Defensor del Pueblo departamental, por si quieren decir que es el delegado. Va un poco por ahí, entonces lo que están haciendo es torcer todo. Después, por ejemplo, en el tema de las políticas educativas, igual vemos que hay una suerte de torcer la figura, ¿no? Porque además es competencia exclusiva del nivel central del sistema educativo irregular. Además tenemos toda una... tenemos la ley, que es la ley matriz, que es la Bellino-Cignani, que ya considera lo que son las currículas regionalizadas. Lo que están haciendo otra vez es tirar por el piso lo que viene a ser la ley Bellino-Cignani, pero además... Las currículas regionalizadas se hacen a través de consensos con las comunidades educativas, con las unidades educativas, padres de familia, estudiantes. Entonces, hay ese diálogo, pero lo que ellos dicen no, es que quieren desconocer todo y generar su propia política educativa a nivel departamental, desconociendo todo el nivel nacional. ¿Y qué pasaría si lo hiciera? O sea, ¿cuál sería el problema que ellos dijeran, hacemos nuestra policía? ¿La policía? ¿Propia departamental, nuestra propia defensoría? ¿Cuál sería el problema? ¿Quién asume? Ese es el problema. Ajá. O sea, porque como ya vemos, la policía tiene alcance nacional. Ellos quieren crear su propia policía, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a armar civiles? ¿Vas a generar una academia de policía departamental y vas a armar civiles? Que es un poco lo que vendría a ser un estado paramilitar. Ese es el peligro. O sea, y no tienen esas tuiciones, van a empezar a arrestar a la gente. Ajá. Es peligroso por ese lado. Y la verdad es un poco lo que se ha venido haciendo durante los 36 días de paro y lo que han venido haciendo estas dos últimas semanas. Uh-huh. Ellos regular la ley a su propia conveniencia, ya vemos que la están torciendo. Entonces, van a generar un estado de persecución. Uh-huh. Ese es el peligro de desconocer la policía como tal, porque lo único que tienen son civiles. Uh-huh. Eso es lo peligroso y ya vemos que este grupo de civiles responde a un grupo sectario. Uh-huh. Por ejemplo, en otros temas, por ejemplo, igual, o sea, hablan de amnistía y... Están hablando de amnistía para delitos que no existen. O sea, dicen a los presos políticos. O sea, ¿qué presos políticos? Porque estamos viendo que a la gente que se los está procesando, policías, militares, autoridades, están siendo procesados por hechos concretos. Golpe 1, golpe 2. No, eso no es una presión. O sea, no son presos políticos. Entonces, ¿quieres generar amnistía para delitos que no existen? O sea, hay que ir por ahí. O sea, hay que ver ese tipo de salidas que están queriendo dar, pero los están torciendo. Y hay que ver igual la legitimidad que tienen estos cabildos, porque como Canela muy bien lo explicaba en su momento, en el caso de la reforma judicial, y tiene que ver mucho con el tema del revocatorio, están en su derecho a pedirlo. Es legal pedir, adelante, pero hay que cumplir condiciones. ¿No ve? Por ejemplo, que para llegar a una revocatoria necesitas el 25% del padrón electoral nacional y el 20% de cada departamento. No creo que los cabildos lleguen a conglomerar el 20% de cada departamento. Necesitarían algo más. Necesitarían algo más, ¿pero qué? ¿Y cómo van a llegar a ese algo más? Es a través de una política del odio. Lo que están generando en realidad es generar estos descontentos, desinformaciones, para tratar de conglomerar. O sea, para ellos su agenda es el odio, ese es su proyecto. Y así tratar de electoralizar
Y ayer, como lo decíamos un poco, están picoteando, están viendo cuál agarra más, si es la salud, si es la educación, si es la policía, si es la justicia. Uh-huh. Y depende de la cual lleguen a capitalizar, van a recién poder trabajar con eso, pero no creo que lleguen a los números, uh-huh, si lo vemos de manera bruta. Justo sobre ese tema, un poco como lo plantea Canela, entonces, ¿a qué están yendo? Es a lo que a mí me interesaría poder responder, ¿no? Canela dice, la vía institucional está descartada. También, por hoy día también estaba Zvonko Matković, si no me equivoco, su apellido, estaba aquí en La Paz, ¿no? Estaba reuniéndose con la CIDH para justamente viabilizar mediante la CIDH dos demandas del Cabildo. Dos, ¿cuáles eran? Precisamente el defensor y lo de la Guardia. Me imagino que lo de la Guardia está un poco más verde, pero tal vez lo de la Defensoría podría viabilizar, ¿no? Y al mismo tiempo, es verdad, hay un picoteo, hay un intento de ampliar la agenda, pero ¿tendrán la fuerza? Yo me pregunto, ¿tendrán la fuerza para hacer otra vez la confrontación, los 36 días? ¿O qué les queda, Mauricio? Mira, bueno, varios puntos. Uh-huh. En ningún momento dijeron, tenemos que tener una defensoría del pueblo que vaya en contra, uh-huh, de la tribu-. No, dijeron, nuestro estatuto permite una defensoría departamental, queremos defensoría departamental, y eso es legal, eso no es inconstitucional. Uh-huh. Del tema de los policías, lo mismo, ¿no? Dijeron, queremos una policía que tenga armas y que pueda... No, dijeron algo así como una policía departamental para de contar. Yo insisto, su policía no va a poder tener armas, ojo con eso. No va a poder investigar, creo, pero no va a poder investigar en términos de fiscalía. Pero una preguntita ahí, solo añadiendo. Viendo sí, un poco sí, lo concreto, más allá de lo legal, que sabemos que hay paramilitares y que han sido declarados como tal y que ellos son apegados a esos cabildos, ¿eso no es un riesgo? Insisto, si lo quieren hacer institucional, que yo espero que sí, ajá, la policía no va a poder tener atribuciones, que esa policía departamental no va a poder tener atribuciones, ajá, que tiene solamente la Policía Nacional y el Ejército. Entonces, no es un tema de que todo es inconstitucional. Las ternas judiciales, por ejemplo, como yo lo veo, es una especie de propuesta que va a ir a la Asamblea Legislativa, o sea, candidatos que van a terminar siendo candidatos en la Asamblea Legislativa, que la Constitución establece que así se eligen. Pero no han dicho eso, Mauri. Pero han dicho ternas... Han dicho pasar una ley departamental de ternas judiciales. Pero yo no escuché lo específico de si estas ternas judiciales se van a volver jueces. Creo que no, creo que no dijeron eso. No es legal que haya una ley departamental que plantee ternas judiciales porque eso es competencia de la Asamblea Legislativa. Perfecto, Nacional. Pero no, pero ternas judiciales, ¿para qué? No para ser jueces. No dijeron queremos jueces, bueno, departamentales, no, per se, que pasar, existen, ¿no? Pasar ternas de precandidatos para magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, no sé si es inconstitucional al Tribunal Agroambiental, decirle, tome asamblea, a magistrado, al Consejo de la Magistratura. Pasar esas ternas, no, o sea, no existe esa figura, Mauricio. Que existan, o sea, candidatos. La figura es que la Asamblea Legislativa Plurinacional elija, sea la que mande. Elija. Pero ellos no eligen a los candidatos. Los candidatos van y se presentan. Estas ternas judiciales, como yo lo entiendo, deberían de presentarse estos. Y se Mira, presentan. Hay dos problemas. Uno institucional, que no es posible que una ley departamental elija precandidatos, y otra, segundo, político, porque son cargos. Bueno. Y otro, son dos cosas distintas. Y lo segundo es que es un tema político, porque además estos cargos tienen unas atribuciones nacionales. Sí, ¿no? Claro, totalmente. Es que o sea, no estoy de acuerdo. Y la Asamblea Departamental en Santa Cruz tiene una jurisdicción en su territorio, evidentemente. Perfecto, pero ¿no? Entonces, es que no lo podemos pasar es por que, alto. Insisto, mi punto es muy sencillo. ¿Quién elige a los jueces, a los candidatos a jueces? La Asamblea Legislativa, pero los candidatos no es que los elige la Asamblea. Los candidatos van y se presentan. Estas ternas judiciales, como yo lo entiendo, es bastante constitucional. Es decir, estos deberían de ser los candidatos y esos candidatos van a ir y se van a presentar. Pero entiendo tus bemoles. Claro. Pero ¿por qué tendrían que pasar por ese paso? Porque, por ejemplo, cuando han habido... Bueno, porque las elecciones judiciales no sirven, porque son una... Por eso no existe la figura de que hay una ley departamental que te mande ternas. O sea, no existe esa figura. Ajá. No existe, podría, pero no podría es prohibido. Ir un, no sé si y es prohibido. Eso no significa que una persona de Santa Cruz no pueda Insisto, ir a no ser sé candidato, si es ¿no ve? No sé si es prohibido. Es otra cosa. Y ya han habido candidatos excelentes, o sea, que por algún motivo más muy en contra extraño, de la institucionalidad, de lo legal, pero también tiene un bemol político ahí. Son no, el dos bemol cosas político, distintas. Todo es política, pero yo no sé si es inconstitucional. Ahora, yéndome súper rápido al tema, lo vamos a hablar, pero no sé si es. Yéndonos al punto del picoteo, uh-huh, yo sí creo que hay un picoteo de vamos a ver qué agarramos, pero es porque justamente no se ha creado per se, porque la oposición ahora mismo no tiene la capacidad de crear una agenda. Uh-huh.
Y en la medida en la que no puedes crear una agenda, no puedes crear algo que toda la gente diga, sí, yo quiero eso. Como cuando se dijo, queremos que respeten la Constitución y la democracia. Todo el mundo dijo sí. Entonces la oposición gran parte de la población dijo, sí, tienen que respetar. Ahora mismo, lamentablemente, no hay eso. Pero, para mí, el primer punto, y por favor, vayan a la Camacho desde las 10 de la mañana a pedir, a firmar libros para que se reforme la justicia podrida que el MAS no va a reformar. Esa es una salida institucional. Es una salida que ya está vigente, que ya se está practicando. Y yo creo que ese puede ser un primer paso hacia el punto de vamos a homogeneizar ciertas cosas que queremos. Uh-huh. ¿Qué quieren ustedes, señores del TIMNIS? Que respeten la Constitución y que sí obedezcan la consulta previa. Listo, perfecto. ¿Qué quieren ustedes? Y para mí eso es algo que todavía no hay. Uh-huh. Porque se está picoteando. Pero no está mal que se picotee por ahora. Natalia. Estamos viendo que están tratando como que de jugar con lo legítimo, ¿no? O sea, justamente en este picoteo que están tratando de hacer, van a intentar encontrar la vía que trate de conglomerar más a la gente, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí van a tratar de impulsar algún tipo de agenda mucho más potente, creo yo, cosa que no creo que suceda, pero la capacidad de convocatoria que tienen no es suficiente. O sea, ya hemos visto ayer en los cabildos que no es mucha. O sea, aquí en La Paz, 500 personas, exagerando, uh-huh. siendo optimista. En Santa Cruz vemos que cada vez la convocatoria es mucho menor y otros departamentos no están logrando articular de manera nacional tampoco. Entonces, esta propuesta de una sola agenda de la oposición no cuaja porque ¿cuál es su proyecto? Los proyectos que hubo de manera anterior era contra Evo Morales, contra el MAS. Y ahora no hay ese enemigo, por así decirlo. Lo que están tratando de lanzar es justamente otra vez este otro enemigo y decir, ven, el Estado no nos hace caso, el gobierno no nos hace caso a través de estas propuestas que son sumamente incendiarias. Y ahí, yo insisto, por ejemplo, reformar la justicia, No, más bien, por ejemplo, torcer las cosas como el tema del defensor del pueblo. Pero o sea, ahí, se y lo dijeron de manera literal ayer. Puede. Quieren un defensor del pueblo independiente del nacional. Pero se puede. Lo dijeron. No, es constitucional. Estatuto no. Autonómico. El defensor del pueblo puede tener un delegado departamental. Eso sí puede. Pero ese no puedes tener un. Hay otro sujeto. Nelson Cox, acusado de corrupción y que obviamente sigue en el MAS y sigue en el gobierno, porque así somos. No está en el gobierno. Ya no está. Espero que no. No está. Él era un delegado. Pero lo que está pidiendo Santa Cruz es un defensor independiente del nacional. Sí, no. Y lo dijeron, pero es inconstitucional. Pero el estatuto es constitucional y el estatuto lo permite. No, el estatuto permite delegado. Aquí dice defensor departamental, delegado. Artículo 118. El artículo 117 te dice que pueden tener delegados. Otra cosa es que quieren un tema independiente, quieren un defensor del pueblo independiente fuera del nacional que hay. Sí. El nacional se elige en la asamblea con 2/3 y eso está en la constitución también. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están torciendo justamente para decir, no ven, no nos quieren dejar asumir nuestras autonomías. No. Va por ahí. Ellos saben que lo que están proponiendo es ilegal, es inconstitucional. Pero es a raíz de eso que tú vas a tratar de conglomerar un grupo de gente que va a decir, ven, nos sentimos desplazados, están tratando de ir un poco por ese discurso, creo. Uh-huh. Y eso lo van a tratar después, a futuro, de electoralizar. Uh-huh. Esa es la vía. Electoralizar. Sí, igual recordar que esto no es nuevo, ¿no? En el 2008, 2009, ellos, justamente Santa Cruz, en el marco de la demanda de autonomías, pedía policía propia, pedía su INRA departamental, lo que ellos querían dar los títulos de tierra, que ya no sea una jurisdicción del gobierno central, lo cual era muy duro, porque mientras pedían eso, iban a quemar los títulos de propiedad de campesinos que habían tardado décadas en sanearse. Entonces, hablaban de pasaporte para entrar a Santa Cruz. No, entonces, o sea, creo que está bueno y es verdad, o sea, es la cuestión legal es sumamente importante y minuciosa, ¿no? Ahí se dan batallas bastante duras, pero bien, en el marco general político, creo que es peligroso. No sé, como Natalia dijo, nos va a un escenario medio de conflicto. Yo no sé sobre la fuerza. Y bueno, sobre eso me voy a lo que tú hablaste, Lem, al día de ayer, que era otra de las demandas es revocatoria, ¿no? Que si en 30 días no se libera Camacho y a los 180 presos, revocatoria. ¿Cuál es su análisis? Mira, en casa estoy seguro que están haciendo sus matemáticas porque se han vertido cosas muy interesantes. Voy a rescatar tres. Lo de Andrés, ¿qué pasa si lo hace? Lo de Natalia,
armar civiles como cuestionante y lo de Canela que nos dice van en contra de las instituciones. ¿Estoy bien lo que di? Perfecto, muy bien. Y es interesante... Pegues al moderador. ¿Eh? En las siguientes variables. Primero, los militares dicen, si pasa algo con Santa Cruz y siguen con su discurso, nosotros vamos a reaccionar. Entre otras palabras, dicen de esa manera. ¿Por qué? Los militares dijeron eso, ¿no? En el aniversario de la batalla de Ingavi. Ah, que fue aquí en La Paz. Claro, dijeron eso los militares. Si Santa Cruz sigue con este tipo de discursos, nosotros vamos a reaccionar. Esas son mis palabras, pero esa fue la intención que los militares, el alto mando militar, dijo en uno de los discursos cuando estaba el mismo señor presidente. Eso me parece interesante. Y me parece interesante sumarlo. ¿Qué pasa si lo hace? ¿Interviene en Santa Cruz? Pueden estar muy lejos de las responsabilidades institucionales, muy lejos de la institucionalidad y del respeto a la constitución política del Estado. Pero ¿qué pasa si abren una oficina que diga defensor del pueblo? ¿Qué pasa si abren una oficina que dice guardia departamental? Con armas, sin armas, para capacitar u otras cosas. ¿Ya no es acaso una forma de provocar al mismo gobierno? Y en función a eso, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobierno? Rescatemos otro elemento. El gobierno, hasta ahora, es alguien que no protege las responsabilidades institucionales. Hablemos del tema de los loteadores. Es más, el gobierno va a aprobar una ley que aprueba el loteamiento urbano, ley de gobierno. Segundo, ¿qué pasa con la distribución de tierras, las londras y la toma de ¿qué se llama? Cuando invades una propiedad privada, recién ha habido varios casos. No, hay otro caso que invades propiedad privada, ha habido recién 3 casos, creo eso, en Beni, en Santa Cruz. Ese es otro tema. Y el tema de la minería, los mineros van, le dicen al gobierno, solo te vamos a pagar estito, lo lamento, chao, pero me voy a intervenir a las tierras, a los parques nacionales. Y el gobierno no reacciona. Se dan cuenta que ya ahí hay una desobediencia civil de diferentes sectores. ¿Y qué pasa si Santa Cruz se suma al concepto de, no me importa lo que tú digas, gobierno, yo lo voy a hacer? Eso me parece muy, muy, muy interesante. Y algo que se ha ido planteando en varios estribillos de Santa Cruz y Tarija, desobediencia civil en función a no pagar impuestos. Sumemos que hagan todo esto, guardia, defensor del pueblo y otras oficinas, y de paso digan, no vamos a pagar impuestos, vamos a hacer nuestros propios impuestos departamentales. Y ahí vamos a... ¿El gobierno qué hace? ¿Jaque mate? Parece muy interesante lo que han hecho los compañeros y en función a eso digo, ¿por qué los militares han tenido que hacer tremenda declaración? Antes de darte la palabra, Canela, tenemos 3 mensajes, los vemos en pantalla, por favor. Buenas noches, irreverentes. Ese cabildo es toda una salsa de toda fruta, solamente a tener miedo al gobierno para que realice la amnistía para los golpistas y asesinos. Yo les pregunto a todos los panelistas cuando hay amnistía. Eso es lo que tienen que analizar. Por eso ese cabildo es todo pero nada. Gracias. Muchas gracias por su mensaje. Siguiente, por favor. Mauricio sigue ilusionando a los subversivos con su federalismo al igual que su censo. Y con el próximo elección de gobernador se darán cuenta de los berrinches que hicieron. Me imagino que tendrá consecuencias electorales. Eso quiere decir. Siguiente. Guardia departamental, ¿qué quieren crear? Solo le daría legalidad a grupo paramilitar como los unionistas en Santa Cruz y eso es peligroso porque es una excusa de seguridad, pero están arriesgando la libertad, democracia, como lo han ido mostrando con acciones violentas. Atentamente, Edu Aguilar. Muy buenas noches, Edu, muchas gracias por tu mensaje. Ahora sí, Candela, adelante. Yo no me voy a ir sin intentar dejar claro esto. La Guardia Departamental con funciones policiales es inconstitucional. La función policial es una función privativa del nivel central, así lo dice la Constitución, el Estatuto Autonómico no puede ir en contra. 2, la reforma judicial es una medida, recaudar firmas, la iniciativa ciudadana es una medida legal, legítima, sí, pero viene con trampa y no nos dejemos engañar con eso. Viene con trampa porque... De acuerdo, vayan a firmar, el Mauricio los invitó a la Camacho, de acuerdo, vayan. Cientos de miles de firmas no son suficientes, ¿no? Si no llegan al 20% del padrón electoral, cuidado después nos estén diciendo, ah, no, igual el gobierno no lo está haciendo. Sin embargo, y en eso hago paréntesis, la reforma judicial
es una medida propuesta en el plan de gobierno del presidente Luis Arce. Y a ellos también les pedimos, al gobierno también le debemos exigir que haga una reforma judicial, pero no bajo las condiciones de los cabildos de ayer, sino una reforma judicial del pueblo para el pueblo. Tres, el defensor del pueblo, decía el Mauricio, quiere hacer creer que de verdad sí hay algún vacío ahí de que podría ser constitucional. De nuevo, no lo es. Aquí tengo el artículo. El artículo 117 del Estatuto Autonómico Cruceño sí establece algún tipo de responsabilidad para crear políticas de defensa, monitoreo, protección de derechos. No habla de ninguna manera de la creación de una oficina de defensor del pueblo. Además que va en contra del origen mismo de lo que sería un defensor del pueblo, ¿no? En teoría, ¿no? El origen desde lo europeo, desde la teoría europea y demás. ¿Por qué? Porque no puede haber defensores de derechos humanos administrativo autonómicos, porque no pueden depender de la entidad territorial como funcionarios públicos, ¿no? Porque no serían independientes de la entidad territorial autónoma, del gobierno autónomo departamental. Por ende, también es inconstitucional. Que quede muy claro, ¿no? O sea, no intentemos ahí mediar, poner matices. No, son medidas inconstitucionales o vienen con trampa y lo que quieren en realidad no es que ellos no lo saben, ¿no? No nos van a ver la cara de tontos. No es que ellos no lo saben. Sí saben que es inconstitucional, pero lo que quieren es crear desestabilización, crear situaciones de incertidumbre, cuando lo que necesitamos es todo lo contrario, son certezas. Gracias, Canela. Vamos a ir al corte y al regresar volvemos con una de las preguntas que nos mandaron muy amablemente con respecto a lo de la amnistía y de ahí pasamos a hablar de Perú. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y regresamos. Poco antes de entrar al corte nos mandaron mensajes y un análisis de alguien que nos estaba viendo. Sugería que toda esta serie de demandas son una guaragua y que en el fondo es, vamos a decir, una palanca para buscar amnistía para Luis Fernando Camacho y los supuestos presos políticos. Bueno, les pregunto, ¿están de acuerdo con el análisis? Pero más allá del análisis, ¿qué consideran de la solicitud de amnistía, considerando que el informe del GIEI recomendó de que no se llevaran a cabo procesos de amnistía por los responsables de los crímenes en la crisis 2019-2020? Natalia, empezamos contigo. A ver, brevemente, por favor. Ya, a ver, hay que entender bien claro cuál es la figura de la amnistía, ¿ok? La amnistía es una atribución que tiene el presidente del Estado para que a través de un decreto presidencial disponga la extinción de una acción penal. Uh-huh. Es básicamente eso, ¿ok? Para eso tiene que cumplirse ciertas condiciones, ¿no? Uno, que haya privados de libertad sentenciados por delitos políticos. Esa figura no existe, no hay el delito político como tal, entonces por lo tanto no corresponde una amnistía hacia presos políticos, porque no los hay como tal. Lo que hay ahorita son procesos de investigación hacia delitos concretos, en el caso por ejemplo de Fernando Camacho, que tiene que ver con los pagos a policías y militares, todo lo que sucede durante el 2019. Por lo tanto, se está tratando de usar esto de manera narrativa para dar una sensación de persecución y de terror, ¿no? El mismo Calvo lo decía ayer en el cabildo, yo me siento un perseguido político. O sea, señor, usted está en un cabildo generando desestabilización, está generando conflicto y, sin embargo, está tratando de usar esta figura de víctima. Se están tratando de victimizar porque se han dado cuenta que la figura reaccionaria, esa de pelear, ya no funciona, entonces se están cambiando de estrategia. Uh-huh. Un poco iría por ahí, creo. No, y sin mencionar que Rómulo Calvo era un ítem fantasma, ¿no? La gente ya no se acuerda. Él ganó muchísimo dinero durante muchos años y nunca ir a su puesto de trabajo, que era un ítem público, ¿no? Pero bueno, se perdió con la quema de la fiscalía, por ejemplo. Mira, buen detalle. Alem. Ya, a ver,
En muchos capítulos habíamos planteado, pero hace ya bastante tiempo, cuando estábamos en el primer siglo con Andrés, se acumulan pequeñas heriditas. Tenemos recursos naturales, que es una herida todavía no curada. Presos políticos, una herida que se está abriendo cada vez con más fuerza. La economía nacional, entre que está bien y está mal, es otra herida abierta. También tenemos el tema de la justicia y la democracia, que son heridas que se están abriendo y cada vez de manera constante, y no hay ni siquiera un paracetamol, un ibuprofeno que quiera curar un poquito por lo menos estas heridas. Eso es peligroso porque va acumulando el gobierno. Me parece interesante. Cuando el señor Costas dijo autonomía para Santa Cruz, estratégicamente el señor Linera dijo autonomía para todos, es más, autonomía indígena, y desvinculó todo el poder político que el señor Costas le costó buenos años. Estratégicamente bien planteado, pero ¿qué se está planteando estratégicamente para el conflicto de Santa Cruz? Que se quiera o no aceptar, está siendo el hermano mayor que está contagiando a los demás departamentos, en mayor medida, en menor medida, pero es lo que está sucediendo. Esta semana no sé en qué canal dio Pandillas de Nueva York, lo vi de muy buenas décadas, y me gustó la parte donde vienen los bomberos de una pandilla y vienen los bomberos de otra pandilla para hacer un bien, que es apagar una casa que estaba incendiando, pero al final terminan golpeándose, y eran pandillas. Me parece que hemos llegado a ese escenario político donde cada quien quiere hacer lo suyo sin respeto a las normas ni las instituciones, y lo que hemos dicho en varios capítulos, el más fuerte sobrevive, y me parece muy peligroso e interesante a la vez. Canela. Sobre la amnistía, voy a seguir un poquito la línea de Natalia, que es la amnistía, ¿no? ¿En qué momento se da la amnistía? Evidentemente la da el presidente mediante un decreto supremo. Pero ¿en qué casos? En los casos en los que los procesos sean extensos sin sentencia ejecutoriada, o que haya detenidos preventivos que están en la cárcel por más tiempo de la pena que dura, del delito, digamos, por el que están siendo enjuiciados. No se cumple. Ahí hay un primer error conceptual. De nuevo, ¿ustedes creen que no lo saben? ¿No? O sea, realmente es cuestión de hacerse asesorar por un abogado que haya pasado derecho penal 1, ¿no?, y que sepa estas cosas. De nuevo, no nos vean la cara de tontos aquí, ¿no? Sí saben que esto es que están utilizando un concepto que no se debe aplicar, y lo que quieren es generar zozobra, generar confrontación, y viene con trampa. Sí, lo que decía la Natalia, ¿no? El segundo error conceptual es que cuando hablan de presos políticos están asumiendo que hay personas detenidas por delitos políticos que no existen, ¿no? Entonces hay una doble incongruencia conceptual ahí, pero que a ellos no les interesa, ¿no? O sea, sí podemos teorizar aquí, podemos corregir, qué sé yo, pero a ellos no les interesa esto. Lo que les interesa, de nuevo, es generar desestabilización. Mauricio. Sí, bueno, de por sí hay una cantidad enorme de personas que están con medidas cautelares mucho más tiempo de lo recomendado. No es el caso de Camacho, ¿eh? Estoy de acuerdo en eso. Pero no es un tema de, ay, no, ¿cómo puedes nosotros? Medidas cautelares pasándonos de, no sé, ¿no? No. Hubo amnistía. No dije eso. No, sí, yo solo aclaro. Hubo amnistía el 2003, hubo amnistía el 2017-18 hacia Mesa y hacia Tuto. ¿Por qué lo digo esto? Porque se está pensando que amnistía quiere decir, eres culpable, pero te perdono. Y no es cierto. A los que el 2003... batallaron, murieron, etcétera, no les dijeron, ustedes son culpables, pero les perdonamos. No. Amnistía no es declarar culpable y perdonar. Eso como primer punto. Como segundo punto, solo en Santa Cruz se dijo amnistía. En otros departamentos, como en La Paz, no se habló de amnistía porque no corresponde a amnistía por varios motivos, pero sí se habló de, tienen que liberarlos por una falta de debido proceso. Debido proceso que es demasiado evidente. Entonces, a mí me parece bien la posición de casi todos los departamentos de decir, tienen que liberarlos por falta de debido proceso, por injusticia, no amnistiarlos. ¿Y qué te parece la decisión? Eso me parece un error. ¿Ah? ¿Y qué te parece la Me parece un error hablar de amnistía, porque no corresponde a la amnistía. Bien, tenemos poco tiempo, sí, gracias por la brevedad. Perú siempre amerita poco tiempo en los últimos años. Sí, qué terrible, la verdad, lo lamento mucho. Mañana capaz empezamos con eso. Igual ahorita es una pequeña parcela del conflicto de Perú, que es ahorita lo que está pasando en nuestras relaciones bilaterales, ¿no? En el marco de lo que fue hace unos días la CELAC, en el marco también de que Estados Unidos está haciendo un montón de bullicio en estas circunstancias, lo cual, por lo menos, a la gente
más de izquierda nos suele preocupar. Pero bueno, te voy a pedirles un minuto, por favor, de comentario. Producción, por favor, el cronómetro, para que no se pasen de lisos los irreverentes. Empezamos contigo, Alem, por favor. Vive el movimiento. No, mira, es interesante en dos elementos. Un primer elemento, que es la jugada que está haciendo la señora Dean y todo el Congreso en función al trabajo que hizo la señora Margaret Thatcher, ¿no? Como estaban en conflictos en su país de Margaret Thatcher, ahorita no se me olvidó, hacen la guerra en las Malvinas y construyen una conciencia nacional a través de esa guerra. La señora Boluarte trata de hacer la misma imagen, tratar de concentrar un poco la conciencia nacional en contra de cualquier enemigo, tocó ser Bolivia, y a la vez generar una especie de cortina de humo para decir, no, el conflicto no es Perú, el conflicto es contra Bolivia. Y han buscado un enemigo muy interesante, el señor Morales. Políticamente me parece muy interesante tocar al señor Evo Morales. ¿Qué pasa si lo anulamos electoralmente al señor Evo Morales? ¿Quién gana el proceso electoral que ahorita tiene nomás un 45% de proceso de voto duro? Y eso me parece muy interesante. En vez de restarle, creo que constantemente le están sumando al señor Arce. Gracias, Alem, por tu precisión. Y vamos contigo, Canel. Bueno, hoy día aquí en La Paz, en las puertas de la Embajada de Perú, nos hemos convocado organizaciones, colectivos, agrupaciones de La Paz, El Alto. Y realmente creo que hoy, en esa movilización de apoyo, de solidaridad al pueblo peruano, había más gente que en el cabildo de ayer de San Miguel, ¿no? Pero ¿por qué? ¿No? O sea, los datos siguen siendo impresionantes, siguen siendo conmovedoras las imágenes que nos llegan, pero la Defensoría del Pueblo peruana ha hablado ya de 56 muertos, se estima que son por lo menos 62, de 979 heridos, de centenas de detenciones ilegales, y claro, la actitud del gobierno peruano sigue siendo la de, y muy parecida a la de Áñez en su momento, de se mataron entre ellos, no nos importan, son solo los... Puno no es Perú, dijeron. No, así no se hace, ¿no? Y esperamos que, como nosotros hemos podido recuperar nuestra democracia y nuestro proceso de cambio en un año, lo hagan allí también con la Asamblea Constituyente y con un Perú para todas y todos. Gracias, Canela. Yo voy a echar un comentario que no sé si realmente Dina será... ¿Renunciará? Un minuto, por favor. No, menos. No sé si renunciará, pero que ya para mí es un cadáver político, ya es un cadáver político. Dale, Mauricio, un minuto. Y es peligroso, ¿no? Porque al señor Fujimori, por mucho menos, le han puesto buenos años de condena, o al señor Alan García. También, ¿no? No sé si por menos, ¿no? Pero bueno, igual, pero la otra señora se está confiando mucho en que va a salir un proceso democrático a favor de ella, digamos. Claro, eso está bastante difícil. Dale, Mauricio. Ya. Tres puntos. A mí me parece una actitud de defensa la de Dina Boluarte y la defensa a violar derechos humanos muy parecida a la de Venezuela y a la de Nicaragua. Son terroristas, no se paren frente a las tanquetas, por eso los matan, por eso se mueren. No me gustan esas actitudes a la venezolana. Como segundo punto, hay una entrevista maravillosa de un periodista de RPP contra el diputado del Movimiento del Socialismo, Vergara, estoy casi seguro que es Vergara, donde le dice, ¿usted sabe por qué Pedro Castillo está en la cárcel? ¿Usted sabe lo que hizo? ¿Usted conoce los procedimientos? Y ojo, RPP dijo, Boluarte ha violado derechos humanos, pero hay un punto de intromisión que puede llegar a ser preocupante. No sé si debo, pero hay un punto de intromisión por parte del Movimiento del Socialismo y del gobierno boliviano que nos puede dejar mal parados. Ojo, decir no dejen de violar derechos humanos está bien, pero ojo con la intromisión, porque nosotros decimos no se metan con Venezuela, eso es injerencia. Bueno, ¿en qué quedamos? Bueno, pero no nos olvidemos también de las entrevistas de tu amigo, ¿cómo se llama? Juan Manuel, José Manuel no lo Ormachea. Esa no es más intromisión. Está en todos los medios peruanos hablando de... ¿Desestabilizando el gobierno peruano? No, creo. Hablando de que Evo Morales sí manda armas y hablando de que Dina Boluarte sí es legítima, etcétera. Ah, no, y es tu amigo, más bien deberías hablarle, ¿eh? Seguimos esperando a la irreverencia, ¿eh? Yo no le hablé. Ay, Dios mío. Yo no le hablé, le voy a hablar, ¿eh? Por favor. No le hablé, le voy a hablar. Dale. Natalia. Ya.
hay una necesidad de parte del gobierno peruano de desviar la atención, ¿no? Y justamente muy a la usanza y muy a la doctrina gringa, están, que lo que están haciendo es crear un enemigo, ¿no? Y en este caso es el otro, es el subalterno, y con eso lo están tratando de llevar hacia lo boliviano, ¿no? O sea, lo que ha pasado en la Universidad San Marcos el día sábado, si no estoy mal, es terrible. Se han entrado a la Universidad Autónoma con una tanqueta. Y han secuestrado estudiantes, han secuestrado campesinos, han secuestrado marchistas, y eso es lo que están tratando de desviar. Tú ves los videos y es la policía desatando las mochilas de los comunistas. Miren, piedras especiales mandadas desde Bolivia. O sea, ya es hasta ridículo. La verdad es que ya... Pero justamente están tratando de desviar toda la atención que ellos tienen. Toda la atención que tienen la están desviando porque se dan cuenta que lo que ellos están haciendo es ya subir otro escalón más en lo que vendría a ser la violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, va por ahí. Van a tratar de generar a toda costa un nuevo enemigo. Incluso, por ejemplo, en el tema de la masacre de Juliaca, dicen, no, nosotros incitamos a que se investigue la masacre de Juliaca porque entre ellos ha sido. Ya pues. Mismo relato, muy similar, ¿no? Muy similar. Bueno, muchas gracias Natalia, Mauricio, Canela, Ale, y gracias a ustedes. Muy buenas noches, nos vemos mañana. El sistema falla. Sin analfabetos. El sistema falla.